AeroTV es una presentación de Aeropuerto Internacional de Carrasco. No solo unimos destinos, lo estamos construyendo. El programa del día de hoy lo comenzamos con una charla que tuvimos con el director de APSEC, que nos explica cómo se trabaja y regula el mantenimiento de la seguridad en la aeronáutica. Realmente es un placer recibirlos aquí en mi lugar habitual de trabajo. Mi cometido es estandarizar y normatizar lo que es APSEC, Aviation Security, que básicamente se divide para la Organización de Aviación Civil en dos grandes temas: la seguridad, o sea, una es la seguridad operacional y otra es APSEC, que es Security, seguridad para la prevención de actos de interferencia ilícita. Redunda en dar seguridad al pasajero y a las líneas comerciales, a los medios y a las personas, ya sean los medios aéreos como las terminales en sí y a las personas que son los potenciales pasajeros de las compañías aéreas. APSEC nace dentro de 18 hermanos más, que son los anexos de la aviación civil internacional. El anexo que nos corresponde a nosotros de APSEC, de seguridad, es el anexo 17. Nace de su padre legal, que es el convenio de Chicago del año 44, cuando se desarrollan para el cumplimiento normativo, para estandarizar los cumplimientos administrativos y operativos de todo lo que es la aviación comercial, que en esos años, finales de la Segunda Guerra, era cuando realmente se desarrollaban a nivel internacional todos los medios comerciales, para poder estandarizar, regular esa gran operativa a nivel internacional es cuando los 18 anexos se van a nivel de estados ratificando y cumpliendo y aprendiendo de alguna manera cómo debía ser ese cumplimiento. Los estados, todos nosotros hemos ido aprendiendo a través de actos terroristas, actos que en un principio eran bombas a bordo de aeronaves, canalizadas a través de valijas, raptos de aeronaves, tomas de terminales aéreas. Entonces, para ellos la historia fue marcando hitos vinculados directamente a cada uno de estos actos. Y la Organización de Aviación Civil, de alguna manera nuestra gran madre organizativa, fue creando convenciones como son los de Montreal, de Tokio, de La Haya, y protocolos específicos que varían del año 63 al año 84, donde se fue normatizando a través del anexo 17 el cumplimiento, la obligatoriedad de los estados para ir solucionando cada uno de esos eventos. En lo que al pasajero corresponde, de alguna manera nosotros vamos viendo cómo va evolucionando esa problemática cuando en un principio no teníamos prácticamente nada que hacer más que comprar el pasaje y viajar, y hoy lamentablemente producto de todos esos actos se ha vuelto muy restrictivo el acceder a algo que se supone que es placentero o es netamente comercial, como puede ser un viaje de negocios, donde nos piden que pongamos objetos dentro de bolsas transparentes, que no llevemos líquidos, geles, aerosoles. Como también nos piden que estemos mucho tiempo antes en una terminal aérea, como también
qué cosas sí podemos llevar con nosotros en equipaje de mano y qué cosas no, qué tenemos que despachar y de qué manera, cómo tenemos que declarar o cómo tenemos que abrir al control de la empresa que nos traslada, la empresa transportista, la compañía aérea, o la empresa, o en este caso organismo que está controlando el acceso del pasajero al llegar a la terminal aérea. Todo eso es APSE, todo eso está comprendido dentro de lo que son las normas específicas de seguridad para la prevención de actos de interferencia ilícita y que el pasajero pueda viajar con la tranquilidad e integridad que corresponde a su cometido, al hecho de decir, poder viajar tranquilo, ¿verdad? El anexo 17, uno de los 18 que habíamos hablado, está equilibrado con el anexo 9, que es el anexo de facilitaciones, que es la gran balanza que OASI nos pide, la Organización de Aviación Civil Internacional, nos pide que nosotros tengamos, o sea, que el Estado, como Estado soberano, tenga presente siempre de que debe cuidar al pasajero y debe equilibrar la facilitación, todo aquello que me da prontamente la posibilidad de embarcar y viajar, con el otro platillo de la balanza, que es la seguridad, para poder mantener esa integridad y esa seguridad de que llegue a su destino en forma íntegra y cumpliendo los cometidos de la norma. Y estamos auditados permanentemente por el organismo rector, o sea, nuestro organismo rector internacional, que es la Organización de Aviación Civil, la OASI, y a través de un nuevo sistema que se llama el USAP, pues, es un sistema universal de auditorías de la seguridad aeroportuaria, que controlan, con la voluntad de todos los estados, parte de la Organización de Aviación Civil, controlan de que estemos haciendo los deberes. Controlan de que efectivamente Uruguay, como un Estado parte de la Organización de Aviación Civil, cumpla esos cometidos que están ratificados por nuestro Estado, pero están contenidos en el anexo 17. Uruguay, como Estado parte, está cumpliendo plenamente con esas disposiciones. Que es una cosa muy buena, es muy positivo saber de que estamos integrando la comunidad internacional cumpliendo los requerimientos que la misma establece. Es bueno recalcarlo porque han ido cambiando los criterios, los conceptos, cuando se hablaba del país soberano y se veía como una intromisión de nosotros, porque yo tengo que cumplir tal o cual procedimiento establecido. Y por suerte hemos evolucionado la cultura internacional en el concepto, gracias a las reuniones, a las convenciones, a las posibilidades de interacción con otros estados a nivel regional, como lo permite la CLAC, el Comité Latinoamericano de Aviación Civil, y poder interactuar criteriosamente en los por qué, en los para qué y en el cómo aplicar determinadas normas y cómo llegar a ellas y por qué beneficios nos dejan a las compañías aéreas y a los ciudadanos. Eso es lo que se busca, que la facilidad, la facilitación haga el equilibrio con la seguridad, para que el pasajero pueda llegar a destino con los menores perjuicios o incordiarlo de la menor manera posible para cumplir los requerimientos establecidos. Y ese es un poco el cometido básico, principal, que tiene la Dirección APSEC Nacional, estableciendo a través de la DINASIA, la Dirección de Aviación Civil de nuestro país, para que aterrice la norma internacional, haga saber a los aeropuertos respectivos esos cumplimientos, esas disposiciones, y que redunde en un beneficio de la integridad del pasajero y la comodidad del pasajero. Luego, y siguiendo en las instalaciones de DINASIA, asistimos a una jornada de medicina aeronáutica y posterior festejo en el marco de los 80 años del Gabinete Psicofísico de la Fuerza Aérea Uruguaya. Han sido 8 horas de presentaciones,
Y lo que quiero resaltar de esto es que por primera vez en la historia de nuestro gabinete psicofísico se realizan unas jornadas en las cuales procuramos la participación integral de toda la Aeronáutica Nacional, en su componente militar y en su componente civil. Hemos intentado que estén todos presentes, que puedan aprovechar nuestra experiencia, poder intercambiar opiniones. Y bueno, ha sido un esfuerzo muy grande para nosotros porque no tenemos un grupo organizador de eventos. Simplemente durante la tarea diaria tuvimos que hacernos espacio para que los profesionales que hicieron sus presentaciones las fueran preparando con dedicación, con profesionalismo. Comienzo a la ceremonia de conmemoración del 80º aniversario de la inauguración del Gabinete Psicofísico de la Aviación Militar. Del siglo XX surgió en el mundo un avance tecnológico que marcaría un antes y un después en la vida de los seres humanos. Ya en sus comienzos, la aviación cambió drásticamente los conceptos y estrategias militares, así como las comunicaciones, el transporte y otros aspectos de la vida. Por esos tiempos, nuestra aviación militar, tan pionera como las que más en temas aeronáuticos, vislumbró que era necesario desarrollar una medicina diferente que atendiera los requerimientos de las tripulaciones aéreas. No habían pasado aún 10 años desde su creación cuando el teniente coronel Cesario L. Berisso, director de la Escuela Militar de Aviación, percibió que los pilotos experimentaban distintos trastornos físicos durante el vuelo, trastornos que no hallaban respuesta en los servicios médicos de la época. Es entonces que le encomendó al doctor Roberto Maurer investigar más profundamente sobre ese tema. Y así fue que el esfuerzo de ambos dio sus frutos cuando el 31 de julio de 1927 se creó el primer gabinete psicofísico. Recibo usted este reconocimiento del Comando General de la Fuerza Aérea, pero principalmente un reconocimiento de un aviador, de un piloto, que encuentra en el gabinete psicofísico, como todo el resto del personal navegante de la República, una casa amiga, un lugar donde nos acercamos a asegurar nuestra salud, a controlar nuestra salud, pero principalmente un lugar donde podemos expresarnos, donde podemos acercarnos, a donde siempre hay una voz amiga de un personal de salud, ya sea médico, odontólogo, químico, enfermero. Eso es algo que los aviadores, usted es aviador y así lo sabe, siempre lo hemos sentido, y siempre que nos hemos acercado a una dependencia de la medicina aeronáutica hemos encontrado la misma calidez, la misma recepción a los problemas que nosotros podamos tener. Así que es con sumo gusto, orgullo, que le entrego este estopa para que lo guarde en el lugar que usted tiene conveniente.
esos días fue el gabinete más moderno y completo de Sudamérica. Contaba, como dicen los registros de esa época, con 48 valiosas piezas. Con el tiempo, hemos ampliado nuestro espectro de responsabilidades y, en virtud de ser el único centro especializado en el país en esta materia, le brindamos servicio a toda la aviación nacional, expidiendo certificados de aptitud no solo a los pilotos, sino a todos los titulares de licencia aeronáutica de acuerdo a las reglamentaciones nacionales e internacionales vigentes. Ellos son los ingenieros de vuelo, controladores de tránsito aéreo, auxiliares de cabina, oficiales de operaciones, personal de apoyo terrestre. Este es nuestro aporte a la aviación nacional, tanto civil como militar, contribuyendo con el factor seguridad al desarrollo del Uruguay productivo. Pero para alcanzar este nuestro objetivo, también debemos mejorar nuestro propio desempeño, para lo cual estamos transitando el camino hacia la calidad de gestión, de acuerdo a las normas ISO 9000, cuya certificación esperamos obtener en breve. Han pasado 80 años en los que hemos madurado profesionalmente, acumulando experiencia, capacitando a nuestro personal técnico en institutos reconocidos internacionalmente, intercambiando permanentemente aprendizajes con centros similares en Argentina, Brasil, Estados Unidos y más recientemente en Cuba. Es por esto que creemos oportuno, y así lo hemos solicitado mediante una propuesta de decreto elevada al Poder Ejecutivo, que, de acuerdo con la actual dimensión de nuestra División de Medicina Aeronáutica, la que no ha podido desplazar al tradicional nombre de Gabinete Psicofísico, se la reconozca acorde a las prestaciones que brinda en forma exclusiva y obligatoria como Centro Nacional de Medicina Aeronáutica. Deseo agradecer la presencia de autoridades nacionales y en forma muy especial a los representantes del Centro de Medicina Aeroespacial de Brasil, quienes, dejando de lado sus muchas responsabilidades, se trasladaron desde lejos para jerarquizar y enriquecer con su aporte nuestras jornadas de medicina en su aeronáutica en sus primeros 80 años. Muchas gracias. En las noticias aeronáuticas, varias novedades. Para empezar, la empresa American Airlines confirmó que a partir de diciembre y durante la temporada veraniega ofrecerá 5 vuelos directos Montevideo-Miami y conexiones. Debemos recordar que hace aproximadamente un mes este vuelo se hizo realidad todo el año con 3 frecuencias y ya está aumentando estas frecuencias a 5 durante el verano. Es de destacar el continuo aumento de pasajeros que American Airlines está logrando de esta manera desde y hacia los Estados Unidos. También adelantamos que del 25 al 31 de agosto el aeropuerto de Carrasco organizará lo que se llamará la Semana de la Seguridad Operacional, donde habrá actividades, conferencias y talleres con todos los actores y empresas involucrados en el trabajo de operaciones, plataforma, rampa y demás. Desde ya que vamos a estar cubriendo estas actividades, que la semana que viene les vamos a estar adelantando en exclusiva. Pluna está cambiando y nos han comunicado que se han generado varios nombramientos a nivel directivo, así como de gestión. El personal seleccionado, por lo que nos acercan, son personas con vasta experiencia en empresas aeronáuticas y del sector turismo. También confirman la cuarta frecuencia Madrid, la firma de la compra de las nuevas aeronaves Bombardier y nos adelanta la contratación de un reconocido estudio australiano para su nueva imagen. Por último, acuerdos con el sindicato de la empresa y negociaciones para avanzar en la reestructura de Pluna. Y cerrando este segmento, aprovechamos a saludar al Museo Aeronáutico Coronel Aviador Jaime Meregali, el cual está cumpliendo 53 años, hoy sábado 18 de agosto. También saludamos a la Asociación de Amigos del Museo, importantes artífices junto a la dirección de la institución de grandes cambios y mejoras que este museo ha visto en los últimos 2 años. Y terminando el programa del día de hoy, los dejamos con un pequeño clip de la cobertura que hicimos en Estados Unidos del mayor festival aéreo del mundo. Este material lo estamos procesando y lo empezaremos a ver y disfrutar dentro de un par de semanas.
AeroTV fue una presentación de Aeropuerto Internacional de Carrasco. No solo unimos destinos, lo estamos construyendo.